Bueno, chicos, buenos días, buenas tardes, dependiendo de la hora en la que están viendo este video, ¿no? Espero que estén bien más que todo, ¿no? Vamos a esperar un par de minutos a los alumnos para que Buenos días, poco a poco vayan ingresando. Buenos días, joven. ¿Ah? Vamos a ir esperando un par de minutitos. A ver qué pasa. A ver. Vamos a balcón. Algo. Ya, ingresaron. buenos días, profesor. Muy bien, joder. A ver. Ver, chicos, vamos a... Bueno, antes de empezar, vamos a mencionar lo siguiente. Vamos a compartir la pantalla rápidamente, ¿no? A ver. Tengo un alumno que me dice, Fabio, fecha de inicio. Las tareas ya están enviadas. ¿Ya, chicos? Entonces, ustedes solamente pueden ingresar. ¿Ya? Entonces, bueno, como yo le dije anteriormente, a ver, finales pensando. También, finales también. A ver, como yo le dije anteriormente, chicos, y sus tareas. Ya están las tareas, por lo tanto. ¿Ya? Solamente que ustedes se acerquen nada más, ¿ya? Entonces, vamos a empezar con los orales. Con los orales, rápidamente, a ver. ¿Quién será el primer afortunado en...? ¿Dónde está? Vamos a la ruleta preguntona, a ver quién es el afortunado o afortunada que va a empezar, ¿no? Vamos a anotarlo rápidamente. A ver. Llevamos ahí, pues. Pues aquí. A ver, vamos a ver quién es el favorito. El favorito de la ruleta que va a ser el primer alumno en salir. A Pinares. A ver, Pinares. Llegó la hora. ¿Estás ahí, Pinares? ¿Pinares? Sí, profesor. Ah, Pinares, llegó la hora. A ver. ¿En de qué años se desarrolla la fase Aymara? ¿Entre qué año se desarrolla la fase Aymara? Pinares, a ver. Pinares, una. Pinares a las dos. Pinares a las tres. A ver, Pinares. 1781 y 1782.
Exactamente, Pinares. 781 y 782 se realiza la fase Aymara. Son 3 puntos menos por no tener cámara. Acuérdate. No tienes cámara. O sea, tu nota de 15 baja a 12. Pinares. A ver. ¿Quién sigue? A ver. Sánchez Mori. A ver, Sánchez Mori. ¿Estás aquí, Sánchez Mori? Mori, ¿estás aquí? Sí, profe. Está, Sánchez Mori está aquí. Ya. Sánchez Mori, a ver. Tenemos la siguiente pregunta para ti. A ver. ¿Quiénes dirigen la fase Aymara? ¿Quiénes dirigieron la fase Aymara? Tupac Katari, Diego Cristóbal, Tupac Amaru y Miguel Bastidas. Ya está. Perfecto. No estás con tu cámara, acuérdate. Siguiente. A ver. Aquino. Aquino, ¿estás aquí? Aquí no, siempre con el micro. ¿Ya? Aquí no, tenemos la siguiente pregunta para ti, aquí no. A ver. En la fase Aymara, ¿cuál es el personaje que se rinde durante la fase Aymara? A ver. ¿Cuál es el personaje que se rinde durante la fase Aymara? Aquí no. Aquí no a la una. Aquí no a la dos. Aquí no a la tres. ¿Cuál es tu respuesta? Aquí no. Tupac Katari, no, él no se rinde. Fue Miguel Batista. ¿Ya? Miguel Batista es el que se rinde en la fase Aymara. ¿Ya? Naomi, aquí no. A ver, Edson. A ver, Edson. A ver, Edson. Tenemos la siguiente pregunta para ti, Edson. A ver. ¿Quién dirige la fase de prolongación? ¿Quién dirige la fase de prolongación? A ver, Edson. Yo, Cristóbal, Tupac Amaru. ¿Cómo? Yo, Cristóbal, Tupac Amaru. Yo, Cristóbal, Tupac Amaru. Exactamente. Edson. A ver. Vemos aquí. Seguimos. De Sousa. ¿Estás aquí, De Sousa? Sí. De Sousa. ¿Estás aquí? Sí, Bruce. Está De Sousa. A ver, De Sousa. La pregunta es la siguiente para ti. ¿Cómo se llevó el proceso de rebelión indígena durante la fase de prolongación? Repito, ¿cómo se llevó el proceso de rebelión durante la fase de prolongación? A ver, De Sousa. De Sousa la una. De Sousa
a las 2. Profesor, ¿durante la fase de qué? De prolongación. De Sousa número 3. A ver, de Sousa. A través de ataques guerrilleros de Sousa, ¿ya? La fase de prolongación, ¿ya? Se llevó a través de ataques guerrilleros. No escuché bien, profesor. ¿Los demás me han escuchado? Tampoco no me escuchan. Digan, tiene que hablar con tiempo para yo levantar la voz. No me dicen. Seguimos aquí. A ver. A ver. Dalila Falcón. ¿Estás aquí, sí. Dalila Falcón? Sí. Ya está, Dalila está aquí. ¿Me escucha la Dalila? Sí. La pregunta es la siguiente, ¿no? Mencióname una consecuencia, ¿ya? De las rebeliones indígenas. Una de las consecuencias de las rebeliones indígenas. A ver. ¿Se prohíbe el quechua? Se prohíbe el quechua, exactamente, Dalila Falcón. Ya está, perfecto, Dalila. A ver. Cayupe. A ver, Cayupe. A ver, Cayupe. Nos dice lo siguiente, Cayupe. A ver. ¿Cuál de las dos fases, la fase aymara o la fase de prolongación, fue la más violenta? ¿Cuál de las dos fases fue la más violenta, Cayupe? A ver. Cayupe a la una. Cayupe. A las dos. Profe. ¿Qué? Dice una Matías que no puede hablar ni escribir. ¿Y ahora cómo me responde? ¿Ah? No puedes hablar ni escribir, Dios mío. A ver. Lo voy a consultar con el profesor Jimmy porque está rarito esto, ¿ah? Pero bueno, ya. Lo vamos a dejar en incógnita. A ver qué me dice el coordinador. El coordinador me dice que te aplique la ley, te aplico la ley, ¿ya? Si me dice, bueno, ya, profe, ya, déjelo, ya, yo te considero. ¿Ya? A ver, Piero Valera. A ver, Piero Valera. ¿Estás aquí, Piero? Sí, profesor. Piero Valera, a ver. Piero Valera, la pregunta es la siguiente. A ver. ¿Cuál de las dos fases, la fase quechua, la fase aymara o la fase de prolongación, fue la más violenta? A ver. La fase aymara. La fase aymara, exactamente. La fase aymara fue la fase más violenta. A ver. Tenemos aquí a Sánchez Muñoz. ¿Está aquí Sánchez Muñoz? Sánchez Muñoz a la una. Sánchez Muñoz a las dos. Sánchez Muñoz a las tres. A ver. ¿Alguien sabe algo de Sánchez Muñoz? Alguien, no sé, una comunicación vía Zoom, no sé, por el Messenger, por el chat, ya. Que sepa alguien sobre Sánchez Muñoz, parece que. O solamente falta en mi clase o falta en todos los cursos. No sé, hasta. Está ahí. Pero no está viniendo, ¿ah? ¿Eh? Ya tiene. Tiene, a ver, dos, cuatro, cinco faltas. Cinco faltas tiene.
y ya es urgente, ya. Si saben algo, bueno, que se comuniquen. Pues si se comunica con ellos, tienen que dar su justificación. ¿Ya, chicos? A ver, ya. Entonces, bueno, vamos a cerrar esto. Entonces estamos quedando así, ¿no? Estamos cerrando el círculo. Terminamos con los orales de HP. ¿Ya? Bueno, hay mucho calado, sí. La primera oral sí fue fatal. La segunda ya más o menos como que traicionaron. La tercera, sí, todavía sí hay un porcentaje alto. Sí, recién a partir de la quinta y la, ya se pusieron las pilas. Y la sexta también. Ya, chicos. Entonces, para el otro bimestre. Ya veremos, pues. A ver. Ya, a ver. Ahora sí. Data Cole, chicos. Abran su Data Cole. Vayan entrando. Vayan entrando a su Data Cole, chicos. Vayan entrando a su Data Cole. A ver. Acá. Entramos al Data Cole. Vamos a cursos. Vamos a tercero y secundaria. A ver, como yo les dije anteriormente, en el que van entregando, ¿no? La tarea de cívica ya está en la plataforma. Ya está. Solamente acá, fíjense bien en esta parte que dice la fecha. Fecha de entrega, la otra semana, 28. ¿Ya? Si no saben cómo enviar la tarea, vean los tutoriales que tienen. Creo que ahí tienen un tutorial donde se explica todo, ¿ya? Luego, HP también. HP. La tarea de HP también ya está, jóvenes. Ya está. Ya, pasa aquí y de frente. ¿Sí, Exxon? Profesor, disculpe, y si la tarea se lo puede mandar un día después, ¿igual es considerable? Sí, pero ya es menos nota ya. No, es decir, un día después que usted lo haya publicado. Ah, sí, no hay problema ahí, ya, eso no hay problema. Por ejemplo, acá no. Aquí estoy abriendo la tarea y no dice no. Indicaciones. No. La fecha límite de entrega está indicada en la plataforma. Ustedes ya la han visto, ¿no? Aquí está. Fecha límite. Ahí está. Ustedes no la pueden ver, solamente hacen zoom, pues. Creo que con zoom sí se puede aumentar el tamaño. Ahí está. ¿Ya? Luego nos dice aquí. Pasada la fecha, ¿no? 24 horas después, se coloca la nota mínima. O sea, después del 28, pasadas 24 horas, o sea, todo un día, la nota es mínima, 11. Ya, eso, pues, si está feo, pues, si está bien bonito, ya, pues, te pondré un 13, pues. ¿Ya? Esa es la nota mínima. Pero pasada de si el alumno se pasa de varios días, o sea, después de las 24 horas, ¿no?
se le conozco automáticamente 05, pues. Ya que no, no, no he enterado. O prácticamente es C, pues. Ya. ¿Hasta acá hay alguna pregunta, chicos? ¿Hay preguntas? Esto oh, claro. Se aplica en todos los cursos, ¿ah? Lo estoy colocando en todos los cursos. Ya, no solamente en Historia del Perú, también lo he colocado en Cívica, igualito. ¿Ya? Prácticamente como a su gemelo. Solo la tarea cambia. La indicación queda acá. Es la misma. ¿Ya? Entonces, ahora sí, vayan abriendo su data caller, chicos. A ver, abrimos el data caller. Nos ubicamos en Historia del Perú. ¿Ya? A ver. Vamos a examen en línea. El examen está programado para las 10:30. Vamos a programarlo, vamos a cambiarlo. A ver. Vamos a ponerle 10:25 para que tengan ahí 3 minutos para entrar. Creo que 3 minutos sí pueden. Ya. A ver, tengo que comentar acá. A ver. Si la tarea me envías antes de la fecha, bueno, dependiendo, está dentro de rango, pues, dentro de la fecha, ¿no? Se considera. Pero si ya está fuera de 28, ya va bajando la nota. Si pues. Entregas el 29, ya baja a 11 o hasta 13, ¿no? Dependiendo qué tan bonito está la tarea, pues. ¿Ya? Y si pasa del 29, o sea, son más días más, ya 0.5, pues. O sea, prácticamente chico ya que va a entregar, ¿no? ¿Ah? 25. Ah, vayan a ver, ¿no, chicos, a atacoles? Ah. Vamos a poner 6 minutos. Ya deberían ser 5, pero... Ahí dice, indicaciones. La práctica solamente dura entre 5 y 10 minutos según la cantidad de preguntas. Solo se marca una respuesta. El alumno que no esté con su cámara, 3 puntos menos. Si la pregunta es para completar, se escribe con minúscula. Y si lleva tilde, se coloca la tilde. ¿Ya? Si fuera el caso de que hay dos huecos, o sea, en una oración hay dos, tienes que colocarme dos preguntas para completar. Se completa, se coloca la respuesta seguida de una coma, sin dejar espacio. ¿Ya? Te lo estoy explicando aquí. ¿Eh? Una vez terminado el tiempo, no hay lugar a arreglar. Estamos actualizando, estamos en el minuto 24, 10 y 24, faltó un minuto. Ya está actualizado, ¿no? Ya, ya lo pueden ver en el tablero, ya está, ya está. Cierra, ¿no? Ah, ya. Ya me acordé. Tengo que publicarlo. Ya, a ver. Ya, ahora sí, vayan reiniciando, todavía no es dos. Vaya reiniciando si no lo ven. Ya está la práctica. ¿No? Vaya reiniciando si no lo ven. Ya. Falta todavía un par de segundos. Todavía no estamos en el minuto 25. Ustedes ya más o menos tienen su reloj ahí. Ya. La computadora tiene un reloj, ya. O sea, ahí no van a tener problemas. Estamos en línea. Ya, o sea, ya pueden entrar, chicos, ya pueden entrar. Ya son las 10:25. ¿Ya? Ya pueden entrar, son las 10:25. Hasta ahorita han entrado solamente 4 alumnos. 4 alumnos más han ingresado. Vamos a actualizar. Son 6. Y ustedes son, a ver, 3, 6, 7, 8. Faltan 2. Faltan 2 alumnos. Faltan 2 alumnos que ingresen.
falta uno que ingrese. Seis son nueve, teóricamente. Uno faltaba de Sousa. Ya están completos. Bueno, prácticamente están todos, ¿no? Pero todavía falta de Sousa, ¿no? A ver, Sousa no está, los demás se han ingresado, ¿no? Profe, yo ya entré. ¿De Sousa? Sí, yo ya entré. ¿Sí? Y... ah, no, Sánchez Muñoz, diré, Sánchez Muñoz. Entre los conjuntos. A ver. Y se pone coma, ya expliqué ya, cuando son dos preguntas. Primero coloca la primera pregunta, luego pones una coma, y seguido, sin dejar espacio, coloca la siguiente pregunta. ¿Ya? Son 5 minutos, chicos, no, son 6 minutos. Estamos ahí esperando. Los que han terminado ya saben, ya se puede retirar ya para que la red esté más ligera. Ya, vamos a hacer los siguientes resultados. De Sousa ya se puede retirar.
¿Ya? Sánchez Mori también, para que sea rápido. Quedó Valera también, Acuña también se puede retirar. ¿Ya? Para que sea más congestivo, chicos. Apoyen a sus compañeritos. ¿Ya? Aunque yo creo que ya acabó, ¿eh? Ya acabó la hora. Ya saben, chicos, que tienen que cuidarse, usar su mascarilla. ¿Ya? Entonces, con cuidado, jóvenes. A ver, todavía te vino menos que Yupe. ¿Quién se puede retirar los demás? ¿Hay alguna duda, consulta, algo que tengan? A ver, comentar acá. A ver. A ver, vamos a ver, ¿ya? ¿Qué pregunta era este? Ya lo voy a revisar, pero ¿qué? Sería bueno que me coloquen acá el número de la pregunta, no que me digan. Oh, ahí está con la tilde. Ahí está con la tilde. Ahí está con la tilde.
¿Ya? Pero ¿quién es? ¿Quién es el que dice la prolongación? Sí, está sin tilde, está mal, pues. Yo estoy diciendo bien claro ahí. Con tilde. Ya, voy a revisarlo, ya, jóvenes. Lo voy a revisar, pero ahí se coloca tilde en las respuestas. Ya, se coloca tilde. ¿Hay alguna otra observación? Ya, voy a revisar tus. Entonces, nos vemos, chicos, cuídense, chaito.